Bueno, con lo que estoy satisfecho y por lo que estoy contento con esa primera victoria, por el grupo humano de jugadores que tengo. Creo que se merecían este premio jornadas anteriores, porque creo que hemos hecho méritos, siempre lo he dicho, en esos partidos anteriores para haber llevado por lo menos esa victoria y que ellos confiasen ciegamente en lo que estamos haciendo. Ha llegado hoy, más tarde de lo que merecemos, y por eso estoy tremendamente satisfecho y contento por ellos, porque les hará crecer como jugadores, les hará crecer como grupo y nos ayudará a caminar por la categoría. Sí, claro, decisión mía, como todas, y bajo mi responsabilidad. Al final los cambios, cuando no encuentras ese objetivo de victorias, siempre vas buscando cosas. Buscas cambiar individuos, buscas cambiar estructuras, como hemos hecho hoy, y tener variantes. Y bueno, hoy creíamos que necesitábamos esa situación de Dani en la portería, y se lo he dicho a Tomeu. No es por una cuestión de rendimiento, porque creo que en los goles que hemos encajado no han tenido incidencia, y es más, nos ha evitado alguno. Pero era buscando un poco aire fresco, buscando cabezas limpias y bueno, eso es lo que hemos tratado. Bueno, hemos tenido la capacidad para rehacernos rápido y hemos encontrado el empate en un espacio de tiempo que nos ha ayudado a darle la vuelta al marcador. Seguramente si ese empate no hubiese llegado tan rápido, nos hubiese costado más. Pero ahí está otra vez esa capacidad de rehacerse del equipo, de los jugadores, como hicimos el otro día en Tarragona con un 2-0 abajo y el equipo siguió compitiendo, siguió generando situaciones de gol. El otro día no las encontramos para darle la vuelta al partido, aunque las tuvimos y hoy la hemos encontrado. Pero yo creo que la clave ha sido un poco esa reacción del equipo y encontrar el empate tan rápido.